En Viajando con Luz hemos decidido salir a conocer el Soconusco y a nuestro paso nos hemos encontrado una zona arqueológica, iglesia vieja, que es poco conocida y que está en el municipio de Tonalá. Vamos juntos a conocerla. Porque recorrer las carreteras en el estado de Chiapas nos permite parar en el camino y encontrar algún lugar interesante como la zona arqueológica Iglesia Vieja, ubicada a 12 kilómetros al norte de la ciudad de Tonalá, en la costa de Chiapas. Importantes vestigios arqueológicos e imaginar cómo habrá sido la época de los primeros viajeros y exploradores del área maya en el siglo pasado. Es uno de estos sitios con restos arqueológicos de los antiguos mayas, en territorio chiapaneco, desconocido para la mayoría del público. El arqueólogo mexicano Enrique Juan Palacios, en 1926, fue el primer investigador que dio una denominación a los numerosos basamentos y esculturas, las cuales han sobrevivido al paso del tiempo y hoy en día se pueden apreciar tal y como los conoció el arqueólogo Palacios. Iglesia Vieja es muy importante porque data del año 200 después de Cristo. Según el INAH, la Iglesia Vieja corresponde a la cultura Mijesoque, pero también aquí en Tonalá existen 19 culturas más, 19 zonas arqueológicas, como es la zona arqueológica de Tiltepec, que es donde principia la carretera, que esa es de la cultura Olmeca, de 850 años antes de Cristo. Existe la Teotihuacana en el Cerro de Bernal, que se llama Horcones, y existen muchas más, son 20 por todas ahorita. Entonces yo quisiera explicar algo sobre Iglesia Vieja. Iglesia Vieja está dividida en zonas, en áreas del grupo A, B, C, D y F. Iglesia Vieja tiene el centro ceremonial, la plaza principal que vimos ahorita, que están las pirámides B1, B2 y B3. Y el grupo C, que es donde estamos filmando esto, que también es muy importante, que esto se comprende que era una especie de mercado donde pues comerciaban todas las cosas. Pero la Iglesia Vieja fue muy importante. Hay una piedra que se llamamos aquí el altar del zapodrilo, que es como una especie de una rana con la boca de un cocodrilo, que esa misma figura está representada en una estela en Copán, Honduras, y en un hueso, en un fémur de Chiapas de Corzo, también aparece ahí la misma figura un poco estilizada, lo que indica que estas gentes tenían comercios, intercambios culturales con Honduras, con Chiapas de Corzo. Respecto al nombre de esta zona arqueológica, resulta que los pobladores que habitaban la región a finales del siglo pasado confundieron estos vestigios con los restos de alguna iglesia, y he aquí que le pusieron este nombre tan peculiar. Una de las estelas mejor conservadas del sitio es la que se conoce popularmente como el soldado. Chiapas, vestigios de nuestra historia. Viajando con Luz.